Leah ji, welcome to Ahimsa Conversations. And thank you so much for making time. So what is the earliest memory you have of either the experience or the thought, the idea of nonviolence? First of all, I would like to give thank you for this invitation. Really, I am very touching about your kindness. And also I remember when you stay in Brazil, I think 6 or 7 years ago, and give extraordinary seminars about Gandhiji and development, how to meet the future in the Gandhi's feeling, the Gandhi's idea. I apologize, I prefer to speak in Spanish or also in Portuguese because really my English is poor to attend this kind of subject. It's very, very important, this subject. And really, I would like to be clear. Mi primera experiencia dentro del campo de Ahimsa, dentro de la comprensión de lo que significa la violencia y el impacto que la violencia produce, sobre todo en las generaciones más jóvenes, las tuve cuando leí por primera vez. Era adolescente, ni siquiera había llegado a la juventud, era realmente adolescente. Fue La cabaña del tío Tom, que en inglés fue muy, muy conocido, ¿no es cierto? Como Uncle's Tom Cabin. Very famous book. En Buenos Aires, en Argentina, no tuvimos esclavos, no tuvimos un comercio de esclavos dentro, ¿no es cierto?, del continente. Había de algún modo, ¿no es cierto?, remanescentes de esclavos que llegaban de Uruguay, mas no hubo comercio de esclavos. Consecuentemente, para mí era un tema absolutamente imposible de imaginar. Confieso que eso fue realmente perturbador para mí porque nunca imaginé que se podían comercializar personas. No tenemos, vuelvo a decir, en Argentina presencia de africanos descendientes o descendientes de africanos. Consecuentemente era para mí imposible de imaginar, no había leído eso dentro de los libros de historia, era adolescente y quedé tan perturbada por eso, me acuerdo perfectamente, ¿no es cierto?, de 2, 3 días de una tristeza del alma. Eso es lo que me recuerdo, Rashmi, con mucha clareza, a respecto de lo que la violencia puede producir, sobre todo, insisto, entre los más jóvenes. Lógicamente, los años pasaron, lógicamente, estudié historia, tomé conocimiento de la monstruosidad que eso podía producir, de la misma manera que tomé conocimiento de la monstruosidad que había acontecido durante, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, en una Europa culta, en una Europa refinada, entre países que todos profesaban la misma creencia, eran todos cristianos, sí. Y que dentro de ese escenario es capaz de producirse algo tan inconcebible cuál fue el holocausto. Y esto es realmente importante tener presente porque Gandhiji ya nos advertía respecto que el simple conocimiento, la erudición,
la intelectualización, el refinamiento cognitivo de conocimiento no es suficiente para sustentar una vida comprometida con el orden cósmico, con el orden que hay dentro del universo. Vuelvo a decir, en una Europa que se pensaba a sí misma como la cumbre del refinamiento y de la civilización, llegaron a acontecer situaciones monstruosas en un país en el cual había nacido Mozart, en un país que había dado origen a Kant, en un país que tenía toda una, un legado extraordinario de filosofía, de antropología y de ciencia. No podemos olvidar que fue en Austria que vamos a encontrar los primeros principios de la eugenía, sí, de la limpieza genética. Pasaron los años y va a llegar dentro de la Argentina y en grande parte de América Latina la dictadura. Simplemente, no es cierto, la dictadura determina un orden y una gestión política en el que son limitadas las libertades y las expresiones de opinión. Eso no es cierto ya en mis primeros años de juventud. Y poder ver con la brutalidad con que eso pasó, poder presenciar en la propia universidad donde yo estaba estudiando que había un gendarme con una ametralladora en la puerta, escuchando las clases que estaban siendo ministradas, escuchando qué decía el profesor y aún qué es lo que comentaban los alumnos. Bueno, todo eso creó un repertorio dentro de mí muy claro a respecto de lo que pueda inviabilizar la violencia dentro de la aspiración natural que los humanos tenemos. Okay. And you heard that lecture by Victoria Ocampo before this? Sure. That's a lovely story. Please do mention that. How you heard her as a child. I think you were much younger. You were a child at that time. At that time was a child, yes. Yeah, if you can just bring that in and how that led you to Tagore and Gandhi. She wrote, ella escribió el primer artículo sobre Rabindranath Tagore en 1914. 1914, en un periódico muy conocido llamado La Nación, y hizo una crónica que es memorable hasta el día de hoy sobre Ojitanjali. Ojitanjali, buscando referencias de quién era Tagore, dónde había nacido y qué es lo que acontecía, ¿no es cierto?, en ese escenario, llegué al conocimiento de que Tagore visitó la Argentina por invitación de Victoria Ocampo en 1924. 10 años más tarde de haber salido la primera crónica sobre Tagore. Y obviamente Tagore habló sobre Gandhi cuando estuvo en Argentina. Tagore se estaba dirigiendo para Perú. Y al tomar conocimiento, Victoria Ocampo, de ese viaje por América Latina, le extendió la invitación y él muy generosamente vino para Buenos Aires.
Okay. Es importante destacar que Victoria Ocampo es una de las grandes poetisas y escritoras argentinas. Aún hoy son referencias, tanto ella como su hermana, Silvina Ocampo. Ambas son referencias dentro de las letras, son referencias dentro de la literatura y de la cosmovisión que ellas abrieron para un mundo que en aquella época, ¿no es cierto?, no estaba conectado o no tenía, ¿no es cierto?, conocimiento. Y esto, ¿no es cierto?, es importante porque, insisto, es a través de Tagore que terminé conociendo Gandhi. Y lógicamente era inimaginable, ¿no es cierto?, para mí una experiencia tan radical de no violencia en la cual entraba no apenas lo humano, mas igualmente las otras órdenes de vida, animales, plantas, mas igualmente cosas, objetos, papeles. Una de las cosas que más me impresionó, todavía no existía el movimiento ecológico, todavía no había discusiones al respecto de las mudanzas, de los cambios climáticos. Mas una de las cosas que me impresionó en Gandhi fue que, hablando sobre él, él, para no desperdiciar papel, cuando recibía una carta, él desplegaba el sobre de la carta, lo volvía a envolver en sí mismo y mandaba la respuesta de la carta en el mismo sobre para no desperdiciar papel. Yeah. So, sorry, I'm just writing it. Okay. So, sorry. Eso, Rajni, es sobre todo para un joven y a un joven acostumbrado, enseñado y invitado continuamente al consumismo desbravado. Fue realmente, ¿no es cierto?, muy impactante. ¿Qué es eso de deshacer un sobre para poder utilizar el verso del sobre? Y esos gestos, esos gestos tan peculiares, ¿no es cierto?, de Gandhi, son realmente la expresión de una sensibilidad con referencia al valor de la vida. Y la vida no está apenas en nosotros humanos. La vida, ¿no es cierto?, está en las otras dimensiones y expresiones con que se manifiesta y permite la renovación constante de este misterio que es la existencia. Entonces, poder mantener vivo esos gestos de Gandhi que anticiparon un tiempo que hoy está totalmente abierto a una reflexión y a una movilización política para mudar la manera con que estamos en este mundo. Porque realmente no solo es una manera violenta, mas también es una manera suicida. Disculpa, señora Lía, al final que no lo entendí, que la manera de vida sí es violenta ahorita. Sin duda, sin duda. Okay. Tal vez no es la violencia de la guerra, Harry, mas es la violencia del racismo,
es la violencia de las desigualdades sociales que quedaron simplemente expuestas a través de esta pandemia, la violencia de la voracidad con la cual estamos extinguiendo especies de vida. Hay muchas especies que simplemente fueron extintas en los últimos 50 años. Leah, can you also explain how you came to shift to Brazil? Was that driven by the political condition in Argentina? And when you moved to Brazil, how did you come to be the co-founder of a Gandhi Week, which has been going on now, I think, for 40 years, every year? Salir de Argentina no por cuestiones de orden de envolvimiento personal lógicamente, los jóvenes estaban todos movilizados, sea en partidos políticos, sea realmente en grupos de acción violenta. La respuesta a la dictadura fue, ¿no es cierto?, la reacción violenta. Era la época, fue la época, ¿no es cierto?, el momento. No olvidemos que Che Guevara fue argentino. Sí, sí, sí. Y se tornó un ícone, se tornó una referencia para toda una juventud. No había ni conocimiento de lo que hoy entendemos como mediación, lo que entendemos como justicia restaurativa, mas también no habían instrumentos legales, por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas, que permitiesen denunciar los abusos de poder. El único instrumento que había era el instrumento primario de una contraviolencia. Yo no participaba de los movimientos contrarrevolucionarios, simplemente porque no hacía sentido para mí utilizar el mismo instrumento que yo condenaba en los otros. Yo tengo todavía, ¿no es cierto?, primos aquí en Brasil. Y yo tenía, ¿no es cierto?, en aquella época también un primo, una referencia, que me permitió durante un tiempo salir de Buenos Aires, porque independientemente de no participar en los movimientos, yo tenía grandes amigos que eran las cabezas de esos movimientos contrarrevolucionarios. ¿En Argentina o en Brasil? ¿Eh? ¿En Argentina o en Brasil? En Argentina. En Argentina, conocían, ¿cierto?, a jóvenes de la universidad, nos conocíamos, lógicamente, todos teníamos contacto entre sí. Y era suficiente, Harry, tener el número del teléfono con el nombre en algún cuadernito de los contrarrevolucionarios para ya tornarse de alguna manera, ¿no es cierto?, sospechoso. Entonces salí por un tiempo de Argentina esperando que las cosas se pudiesen mínimamente tranquilizar y civilizar, mas terminé quedándome aquí, ¿no es cierto?, en Brasil, junto con mi esposo, y ahí comenzamos a pensar que lo que nos podría liberar es aprofundar la reflexión sobre si de hecho estamos como especie humana, condenados a repetir violencia. En ese sentido,
También fue un grande incentivo para mí conocer el pensamiento de Johan Galtung, del doctor noruegués Johan Galtung, que va a ser el primer profesor que va a crear un programa académico a respecto de los estudios sobre la paz. No existía ese campo de conocimiento. Y él va a inaugurar en la Universidad de Oslo en 1959 la primera cátedra sobre la paz y cómo la paz se construye a través de estrategias que va brillantemente desarrollar él, va a desarrollar y va a evidenciar en la historia de la humanidad cómo la mediación, cómo el diálogo calificado, el diálogo que no es establecer un debate sobre intereses, más que es buscar un punto de encuentro a pesar de que nuestros intereses estén distanciados. Toda esa arquitectura brillante de Johan Galtung, que va a dar origen a un libro que él escribió y que la asociación Palas Athena publicó, llamado Gandhi Hoy. O sea, ¿cómo podemos hacer de un Gandhi un contemporáneo de nuestras acciones, sean personales, sean públicas, sean políticas? Could you tell us now about how you worked with this knowledge through Palas Athena? I know that, for example, that has extended from youth groups to factory floors. And in many different ways, you have worked for restorative justice as a form of nonviolence. So could you speak in a bit more detail about that? Sin duda, ¿no es cierto? Y con una gran alegría. Uno de los programas más innovadores que tuvimos posibilidad de realizar fue junto a la Policía Militar del Estado de San Pablo. En aquella época llegó como cónsul general de San Pablo el doctor Vishwanathan. No había consulado indiano en San Pablo. Había únicamente representación, ¿no es cierto?, en la embajada en Brasilia y teníamos consulado en Río de Janeiro, más no en San Pablo. Y el doctor Vishwanathan tenía una sensibilidad tan grande sobre la necesidad de implementar políticas públicas que pudiesen tener la voz de Gandhi como un camino seguro para avanzar en procesos de convivencia social, que cuando yo les llevé este programa de hacer un seminario, una serie de seminarios sobre no violencia para la Academia de la Policía Militar, que está sediada, que está la sede, ¿no es cierto?, está en el campo de la Universidad de San Pablo. Dentro del propio campus de la universidad tenemos la Academia de Policía Militar. Y él quedó muy entusiasta con la idea y él me propuso: Lía, ¿por qué no hacemos un concurso de redacción entre los policiales? Bueno, ahí comenzamos realmente a crear un grandísimo programa que llegó a alcanzar de manera directa, participando, 84 mil efectivos de la policía.
¿Cómo? Se dieron una serie. 84,000. 84,000. ¿En serio? 84,000 policiales participaron en redacciones de, por favor, estoy hablando de todo el estado de San Pablo. Sí, sí. No estoy hablando apenas del municipio, más de todo el estado. Todo el estado, sí. 84,000 hicieron redacciones sobre un pensamiento de Gandhi. Nosotros, después de los seminarios, seleccionamos 20 frases paradigmáticas, emblemáticas de Gandhi, para que ellos eligiesen cuál sería el tema del concurso. Y ellos eligieron la violencia no es el arma de los bravos. La violencia es el arma de los cobardes. Ese fue el tema de la violencia. No es el arma, no es el instrumento de los corajosos, de los bravos. Más por el contrario, es el instrumento de los cobardes. Sí, ok. Ese fue el tema. Okay. Y ese concurso literario, que lógicamente el objetivo no era un análisis de la calidad de la escrita, más de la calidad de las ideas. Sí, del pensamiento, sí. Del pensamiento. Ese concurso fue tan significativo y tan evidente para la población que mereció 8 páginas de una de las revistas semanales de mayor circulación en Brasil, que se llama Revista Veja. Sí. Hasta hoy, la revista Veja está en circulación. Sí, sí, sí. Y fueron 8 páginas destinadas a ese proyecto, lógicamente con entrevistas de muchos policiales y con entrevistas de los ganadores del concurso. Que eso, sin sombra de duda, dio el sentido existencial, vital, de haber participado no apenas en los seminarios sobre no violencia, más en el pensamiento, en la contemplación interna sobre qué significaba esa frase que Gandhi estaba de alguna manera señalando como que violencia y cobardía son un par que anda junto. Actualmente está todavía, ya tiene, es un programa que tiene más de 15 años consecutivos. Conjuntamente realizamos la Palas Atenas con lo que se llama Fundación Casa. Fundación Casa es una institución legal donde van jóvenes que cometieron algún tipo de crimen, algún tipo de desobediencia legal, algún tipo de ofensa social, y son privados de libertad cumpliendo lo que se llaman medidas socioeducativas. Ese programa llamado Proyecto Gandhi está coordinado por 4 jóvenes, 4 hombres, oye, son hombres, un de ellos es un abogado, otro de ellos es un traductor y escritor, el otro es un actor y el cuarto es un dentista. O sea, personas que pertenecen a diferentes ámbitos de conocimiento. Más esos 4 que son miembros de la Asociación Palas Atenas decidieron construir
un programa para estos jóvenes que están impedidos de libertad, lógicamente están cumpliendo medidas específicas para poder ser reintroducidos en la sociedad. Y este proyecto, ¿no es cierto?, trabaja con las ideas de Gandhi, con las ideas de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque tenemos ideas, tenemos, disculpen, ¿no es cierto?, propuestas dentro de la justicia restaurativa que van al encuentro de una manera muy clara y muy propositiva. Disculpa, doctora Lía, se le cortó después de reintroducirlos a la sociedad y trabajar en la idea de justicia restaurativa, ¿no? Se le cortó la restaurativa. Conexión. Disculpa, ¿está me oyendo nuevamente? Nuevamente bien, sí, sí, sí. Estábamos sí, hablando, ¿no es cierto?, que la justicia restaurativa y todo el ideario gandhiano tienen puntos muy comunes. A pesar, ¿no es cierto?, de uno estar dedicado o ter nacido en un escenario legal de justicia, hoy eso está ampliado y hoy, ¿no es cierto?, transita por temas mucho más evidentes de las necesidades de las sociedades contemporáneas. Este programa, insisto, que trabaja con estas dos vertientes, parte del punto básico de que punir no es un mecanismo de educar. Punir no es un mecanismo de restablecer salud individual y salud social. Si fuese así, no tendríamos en nuestros presidios tanta cantidad de reincidentes. Salen, ¿no es cierto?, entran en los presidios, cumplen una pena, salen, vuelven a producir delincuencia, vuelven al presidio y así 2, 3, 5, 10 veces. Entonces la punición hoy está muy, muy claro que no es un camino de resocialización. Lo que hace la punición es crear miedo, no crear responsabilidad. Lía, ¿did this play a role in your working with many other people I know on the international stage to lobby for the United Nations to declare Gandhiji's birthday as the International Day of Nonviolence? Can you tell us something about that campaign? Because there was already an International Day of Peace. And yet, many people did feel the need for also having an International Day of Nonviolence. You played a role in making that happen. So can you please tell us something about that campaign? Primeramente, para mí fue una honra muy grande poder estar, ¿no es cierto?, al lado de grandes pensadores y de grandes activistas pacifistas del mundo, procurando o buscando restablecer una injusticia que se había hecho con Gandhi por parte del comité de lo que llamamos, ¿no es cierto?, Premio Nobel de la Paz. Nunca le fue otorgado, ¿no es cierto?, a Gandhi el Premio Nobel de la Paz, lo que fue una inmensa justicia,
pues es a partir de la experiencia de Gandhi que van a comenzar a florecer todos estos movimientos que llamamos mediación de conflictos, que llamamos círculos de paz, círculos de ruedas de ruedas de conversación promotoras, ¿no es cierto?, de paz, todo lo que llamamos las dinámicas de convivencia, juegos cooperativos, posibilidad de desarrollar lo que se llama poder local, todas estas ideas que hoy están movilizando grandes universidades y movilizando la juventud, sobre todo la juventud, las vamos a encontrar en Gandhi. Entre tanto, no le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a Gandhi, lo que sin sombra de duda fue una injusticia. Poder hacer llegar esto de manera, por favor, ni pretenciosa ni ofensiva. No queríamos y no fue de manera ni una la intención señalar con el dedo un error cometido en el pasado. Mas sí, poder dejar un señal claro de que la no violencia no es más un movimiento. La no violencia es una vocación de lo humano. Y podemos llegar más aún, Harry. Rashmi. Es una vocación de mamíferos muy próximos a nosotros. Felizmente los estudios sobre etología, comportamiento animal, hoy están muy aprofundados. La tecnología nos permite tener acceso a la vida silvestre a través de cámaras filmadoras, a través de grabadores. Y sabemos que en determinadas especies, por ejemplo, de chimpancés o de bonobos, existe la figura conciliatoria. Existe dentro de la manada un grupo que está dedicado a establecer conciliación entre adversarios. Vean qué interesante esto. Nuestro antecedente, y es un antecedente inmediato porque con él compartimos 99% de nuestra estructura genética, ya tienen en su espacio de socialización figuras promotoras de conciliación. Entonces, la no violencia no es más una ideología. Es tal vez un principio que nos está haciendo avanzar en caminos que no veíamos. Por ejemplo, avanzar en la cuestión de igualdad de género. Desde ya, igualdad de oportunidades. Comenzar a hablarse de una simplicidad voluntaria, entendiendo acumulación como una perversión en el campo de la economía. So, Leah, in closing, I would ask you, request you, to share what advice you have for young people who are tired of the violence. They do, many young people I meet want to move towards nonviolence,
but sometimes they don't know how to do it in their own directly, in their own personal life and in the world around them or in the situation around them. So what are some of the actionable principles that you would highlight for these young people, wherever they may be in the world? Si me permite, Rashmi, primero, ¿no es cierto?, gustaría de poder hablar a los padres, a las madres, a los padres de las crianzas. Porque gran parte de la falta de autoconfianza que tienen nuestros jóvenes se debe a una educación autoritaria, punitiva o recompensativa que infantiliza toda una generación. Yo soy fruto de ese tipo de educación. Entonces, mi palabra va primero para los adultos. Confíen en el poder creativo de los jóvenes. Confíen en el poder de la vida. Confíen en la capacidad regenerativa de renovación que tienen las civilizaciones. Para dar un ejemplo o dos ejemplos bien claros. Nos tenemos Malala. Malala, con 13, 14 años, porque tuvo un padre que le dio confianza, que le dio coraje, una niña, una joven, un adolescente, agarra el derecho de educarse, agarra la oportunidad de educarse y reivindica eso para todas las niñas que no estaban permitidas continuar una educación. El otro ejemplo, Greta Thunberg, más jovencita aún, que simplemente haya totalmente desarrazonado que se continúen devastando fuentes de vida, que se continúen provocando estas catástrofes climáticas, extinguiendo especies que vivieron durante millones de años, y ella también, porque incentivada en su lar y respetada en sus decisiones, decide que los viernes no va a ir para la escuela y va a tener un papel en las manos advirtiendo la locura que nosotros adultos estamos haciendo. Harry, primero por ahí, después voy para los jóvenes. Y ahora va para los jóvenes. Hoy tenemos a nuestra disposición millones de espacios de información. Tenemos miles de espacios donde poder obtener conocimiento. Las vías digitales abrieron realmente caminos impensables 30, 40 años atrás. Eso puede ser, sin sombra de duda, una gran ventaja. Más cuidado, también tiene dentro de sí mismo una desventaja, porque nos distrae, porque nos dispersa. No hay cómo poder leer todas las noticias que están siendo vehiculadas en este mismo momento
por diferentes medios. No hay cómo visitar todos esos espacios, a veces paradisíacos de la naturaleza, y poder conectarnos con las fuentes de vida de esos espacios. No hay cómo leer todos los libros, mismo en una especialidad, mismo dentro de una especialidad. No hay cómo leer toda la producción editorial que está realizándose hoy en día. Precisamos focar. Precisamos discernir cuál es nuestra vocación y poder seguir por esa vocación. Desarrollar talentos, más talentos que puedan dar profundidad a nuestra vocación. Si no, corremos el riesgo de nos diluir. Y obviamente, lo que todas las políticas totalitarias están queriendo es que los jóvenes pierdan fuerza. Y se pierde fuerza cuando no existe foco, cuando no existe un espacio en el cual colocar nuestra energía, colocar nuestra creatividad y avanzar dentro de él. No hay cómo subir una montaña por las centenas de caminos que nos llevan a la cumbre. Tenemos que elegir una. Si queremos llegar a la cumbre, tenemos que elegir una. Thank you, Hari. And thank you, Leah, for making the time. I can't tell you how happy I am that we managed to do this. Thank you, Rajni.